medio del reciclaje. Aquí, o sea que aquí en esta casa tengo mi unidad productiva, donde de aquí depende mi alimentación y de la familia de un niño discapacitado que tengo. Nos dio la universidad un porcentaje del 43% de descontaminación. Ya estamos en el 2014, más de 20 meses. Estamos convencidos de que entonces ya el 100% o el 90% del morro ya está descontaminado. Aquí tenemos un maizal y ya está echando también sus mazorquitas. ¿Qué más le dijera yo? Que nosotros creemos que eso es falso, lo que el municipio nos expresa de que la vegetación está contaminada o algo así, porque tenemos la seguridad y la certeza de que eso es como un riesgo creado por el municipio para poder desplazar la comunidad. El municipio de Medellín contrata una empresa mixta, pero más privada que pública, para que, ejerciendo el derecho del Estado, nos desaloje de nuestro territorio. Que hay que aprovechar este terreno, hermano. Miren cómo está, sin piedras, sin nada. Entonces, ¿cómo dejar perder tanto tiempo? Entonces hay que aprovecharlo.